espero que fenomenal. Yo, como veis, he vuelto otra vez a mi lugar habitual de grabar vídeos y hoy os voy a hablar de algo súper importante, o por lo menos yo creo que es importante a la hora de que vayáis de compras para esta nueva temporada de primavera-verano. Hoy os voy a dar 5 claves o 5 tips, como siempre os digo, para que podáis comprar de forma más adecuada y sobre todo siguiendo unas pautas. Venga, vamos a comenzar. El primer tip que te recomendaría, o la primera regla, sería que puedes hacerte con prendas de temporada. Mi consejo es que te hagas con prendas de temporada, pero no en exceso. Compra siempre prendas más básicas y que luego incluyes en tu armario alguna prenda o algún complemento o algo de temporada, pero realmente que no me llenes el armario. ¿Por qué? Porque a la hora de luego tener un armario funcional, prendas que no son básicas o prendas que pertenecen a una temporada, primero que se identifican muy fácilmente fuera de esas temporadas y va a hacer que tu armario no sea realmente funcional y que luego, pasada la temporada, no te vayas a ver bien con esa prenda o simplemente digas, jo, pues es que me la compré para el invierno pasado, ¿no? Entonces, ese tipo de adquisiciones realmente no son muy beneficiosas o no son muy prácticas a la hora de meterlas en el armario. Con lo cual, consejo número uno. Hazte con prendas de temporada, pero no me llenes el armario entero. De verdad que esto es súper importante, muchas veces se comete este error y de verdad que os animo a que os compréis más prendas básicas y algunas solo que sean de temporada. El segundo tip sería que adaptes tu figura a esas prendas, es decir, si tú conoces personalmente qué tipo de estructura eres, lo que debes hacer es, cuando vayas a comprar, saber identificar las prendas que realmente van con tu estructura morfológica. Siempre os digo, os he contado en un montón de vídeos, que lo ideal es saber qué estructura tenemos morfológicamente y que la gente cuando te mire te vistas de tal forma para que la gente cuando te mire identifique un diablo o un reloj de arena. Bueno, pues a la hora de comprar tenéis que hacer exactamente eso. Iros de tiendas y cuando vayáis a ir a comprar una camiseta, una camisa y demás, saber cómo adaptarla para que la gente cuando te vea, sabiendo tú tu figura, tu estructura morfológica, sepa que realmente o piense que está viendo un diablo o un reloj de arena. Esto es muy importante, saber cómo te tienes que poner el bajo del pantalón, cómo tienes que llevar las mangas de la camisa y demás. Es súper importante porque luego visualmente es lo que primero va a ver la gente. Así que adapta tu estructura morfológica a las prendas de temporada que vayas a comprar. El tercer tip que te voy a dar es que adaptes tu forma de vida a las prendas de temporada que vayas a comprar. Que tengas muy claro qué tipo de vida llevas y a partir de ahí puedas comprar las prendas que realmente vayan a ser útiles dentro de tu armario. También, esto es muy importante, bueno, en realidad todas son importantes, pero esto es muy importante porque si realmente tienes muchos, imagina, para la temporada de primavera-verano te compras un montón de vestidos y realmente esos vestidos para tu forma de vida no cuadran absolutamente nada, pues realmente hemos invertido en prendas que realmente no vamos a utilizar. Con lo cual, es importante que sepamos cuál es nuestro estilo de vida y qué prendas vamos a comprar para que realmente sean imprescindibles o las usemos de forma muy coherente dentro de nuestro armario. La cuarta norma o el cuarto tip sería que seas muy fiel a tu estilo. ¿Y qué quiero decir? Vamos a ver. A mí, por ejemplo, el otro día os contaba que me encanta el estilo Bo, es cierto, me encanta el estilo Bo, pero por mucho que me guste, no quiere decir que yo ahora me vaya a poner llena de sombreros, de flecos, de botas y tal, porque no van nada con mi estilo, yo soy de otro tipo de estilo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Compro cositas que puedo adaptar a mi estilo. Es decir, por ejemplo, hoy llevo este collar que es muy estilo Bo, que he comprado en el Zara de Murcia, sí, en mi Zara preferido. Llevo este collar súper bonito que es del estilo Bo y lo adapto a mi estilo, ¿vale? Pero en ningún momento se me pasa por la cabeza hacer algún look con flecos o con sombreros tipo hippie y demás, ¿vale? Entonces, el cuarto tip o la cuarta norma sería que adaptes el estilo que se va a llevar en esta próxima temporada a tu propio estilo. El quinto tip, y es el más importante, es que adaptes esas compras a tu propio presupuesto, ¿vale? Ojo con comprar cosas que realmente no vayamos a usar, porque luego son compras que realmente están mal invertidas. Entonces nos produce esta sensación de tener ropa en el armario que ni siquiera usamos y que además incluso hay veces que tenemos con etiqueta. Pues eso no se puede permitir, así que adapta tu presupuesto a las compras que vas a hacer y ya verás como después todo lo que tienes en el armario funciona perfectamente y realmente habrás pensado, he hecho buena compra.
Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado todos los trucos o los 5 tips que os he dado. De verdad, ponerlos en marcha porque funcionan. Haceros una lista que yo que os contaba hace unos meses de cuando empezaba la temporada de invierno, las rebajas, esos trucos que debíais de poner en marcha para que vuestras compras fuesen fructíferas, perdón. Y nada más, que nos vemos la semana que viene, que un besito enorme, que espero que os haya gustado todo y que me contéis. Contadme cómo hacéis vuestras compras, contadme qué queréis que os cuente. La semana que viene probablemente os cuente todas las cosas que he comprado en Murcia, en el Benefit, que las estoy probando y me están encantando. Y como sé que os gustan, probablemente os haga un vídeo de todos esos productos. Nada más, que nos vemos la semana que viene y un besito enorme como siempre.